Peruaanse werkgevers en vakbonden willen graag een sociale dialoog in hun land beginnen. Daarom waren ze in oktober 2016 drie weken op stage bij de Stichting van de Arbeid in Nederland, die dit samen met Mondiaal FNV en de Dutch Employers Cooperation Program, DECP, had georganiseerd. Mi nombre es José Luis Naranjo. Soy vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Mi nombre es Carmela Cifuentes Inostroza y hoy represento a la Central Mayoritaria de Trabajadores del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Estamos aquí para aprender. Hemos venido a aprender de diálogo social. Nuestra idea es aprender lo necesario con el mayor detalle posible sobre cómo funciona la Fundación y el SER, para llevar esa experiencia hacia Perú y mejorar nuestras instituciones. Para ver en vivo y en directo la realidad de los acuerdos que se toman entre trabajadores y empresarios y que llevan pues a un bienestar y a una paz en el país, en este caso en Holanda. Wij vinden het van belang dat ook in een land als Peru, wat in Zuid-Amerika is, wat een heel andere sociale economische cultuur kent, ook meer overleg is met de overheid om de problemen die daar ingrijpend zijn, veel armoede, grote corruptie en inderdaad weinig traditie in overleg, dat dat daar van de grond komt. Nuestra idea es organizarnos en base a lo aprendido para buscar que el diálogo social esté incluido en las instituciones en el Perú. Si no en una forma como está implementado acá la Fundación, nosotros estaremos llevando un proceso del convencimiento a nuestras bases y con el convencimiento también de nosotros para formar una futura Fundación. Hemos aprendido, lo voy a resumir en cuatro palabras muy cortas. Primero, confianza. En segundo lugar, paciencia. En tercer lugar, avanzar en pasos cortos. Y en cuarto lugar, crear una institución en el futuro que podamos salir adelante. Principalmente un aprendizaje del valor de la confianza que existe entre los miembros del SER y los miembros de la Fundación. Ik weet dat men er spreekt over het zelf inrichten van zoiets als een Stichting van de Arbeid. En ik denk dat dat een hele grote, goede stap zou zijn voor een land als Peru, waar werkgevers en werknemers nu nog altijd strijdend tegenover elkaar staan, maar dan ook niet alleen strijdend, dat hoort er natuurlijk ook bij, maar ook overleggend samen kunnen. Estamos muy agradecidos con FNB y DSP porque nos han permitido, esta es la segunda vez que venimos a Holanda, nos ha permitido conocer todo esto y ese agradecimiento queremos que en el futuro se traduzca no solo en palabras, sino también en hechos. Thank you.